En el momento que inicie las actividades, ¿verdad? Que no las podemos decir en este momento, en qué momento se dará reinicio a la fase 2, porque esto tiene que ver, como se ha dicho siempre, con un análisis sanitario y con una situación respecto a la capacidad que tengan los hospitales de poder absorber la demanda establecida en ese momento. Han pasado ya 35 días desde que se presentó ante la Asamblea Legislativa la ley de régimen de excepción. Y sin embargo, no ha pasado nada. Pareciera que nos vamos a ir, entre comillas, a vacaciones, porque este gobierno no tiene vacaciones. Sigue luchando contra el coronavirus, pero para otros que no nos dan las herramientas, pero que sí se van a su casa y desde ahí trabajan, probablemente para ellos sí haya vacaciones. Estas estrategias no son ideadas en El Salvador, estas estrategias son identificadas internacionalmente, probadas y que han sido efectivas. Podemos ver los casos. Italia está cerrando el ingreso a su territorio por parte de otros países. Estamos viendo cómo Portugal también está tomando estrategias. Estamos viendo cómo ha tomado estrategias Costa Rica, Estados Unidos y todos los diferentes países, porque la única manera de limitar ese crecimiento ante una curva sostenida de casos es limitar la transmisión de persona a persona. Respondiendo, sin embargo, las resoluciones de la Asamblea Legislativa están estancadas. Estamos enviando esos informes, hemos sido transparentes en el destino de los fondos, se ha también enviado ya la nota del comité que ellos aprobaron hace unas plenarias. Ese comité ya firmó esa nota, ya determinó los destinos de cada uno de los créditos que están en el seno del Pleno Legislativo, pero no vemos que ellos estén agilizando su trabajo.